sota el lema «València per elecció, no per imposició», ha tingut lloc en l'auditori de COIX un debat sobre el recent decret de plurilingüisme organitzat pel col·lectiu AMPAS Vega Baixa. Figures del toreig com Enrique Ponce, José María Manzanares, Alejandro Talavante, el Julio Cayetano Rivera estaran presents enguany en la Fira de Fogueres d'Alacant. La reina Letizia presideix el Dia Mundial de Creu Roja amb el lema «Dona, compromís i solidaritat». La Unió Europea prosegueix la negociació d'acords de lliure comerç amb els països de Mercosur i amb Mèxic. Què tal, senyores i senyors? Benvinguts a esta segona edició de l'informatiu Notícies 12 de 12 TV, divendres 12 de maig. Avui comencem amb una bronca en el Consell. El Partit Popular abandona el ple de les Corts Valencianes després d'una bronca en el debat sobre educació en el qual els populars i el Consell s'han llançat retrets pels concerts educatius del conseller Vicent Marsà. El grup parlamentari popular ha abandonat el ple de les Corts Valencianes després d'un tibant debat sobre educació, en el qual els populars i el Consell s'han llançat retrets pels concerts educatius. El conseller d'Educació, Vicent Marsà, ha acusat al Partit Popular de voler blanquejar la corrupció i d'incomplir els manaments de «no robaràs i no mentiràs». I el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recordat els sobrecostos de 1.000 milions d'euros en la construcció de col·legis a través de CIECSA. La síndica popular Isabel Bonich, que ha desplegat en la tribuna una samarreta amb el lema «Llibertat educativa», ha recordat que més de 40.000 persones van clamar per la llibertat educativa i contra la supressió dels concerts educatius el dissabte passat i va assegurar que el Consell té un programa 100% comunista i que està amb els rics, mentre el Partit Popular està amb els treballadors. Els populars també han corejat «Llibertat en llibertat». I en l'Ajuntament d'Alacant també hi ha disputes, en aquesta ocasió, entre els propis socis del tripartit. Compromís s'afarta de Gabriel Echavarri i li recorden que és alcalde gràcies als vots de la coalició valencianista. Nacho Bellido, el portaveu de Compromís, assegura que la seva paciència no és infinita i insta a l'alcalde Gabriel Echavarri a establir les regles del xoc d'un lideratge compartit. Nova crisi en el govern d'Alacant. Després d'uns dies d'aparent tranquil·litat, l'executiva local de Compromís ha aprovat una resolució en què argumenta que el canvi en l'Ajuntament d'Alacant ha sigut positiu després de 20 anys de govern del Partit Popular i ratifica el treball del seu portaveu municipal, Nacho Bellido. Finalment, manifesta la seva preocupació davant de la situació d'inestabilitat permanent en què s'ha instal·lat el govern plural de la ciutat. En este últim punt, el partit endureix el discurs i assegura que hi ha la sensació en bona part de la ciutadania que hi ha un canvi fallit respecte a les expectatives i il·lusions generades al maig de 2015. Així, la formació emplaça els seus socis de govern, especialment al PSOE, que faça una reflexió per a poder establir després de 2 anys les regles del joc d'un lideratge compartit basat en la confiança i en la lleialtat. I continuem parlant de més bronques i debat polític, en aquest cas pel tema educatiu. Les AMPAs de la Vega Baixa organitzen un debat sobre plurilingüisme sota el lema «Valencià per elecció, no per imposició», on es produeix un enfrontament entre Joaquín Albadalejo, del Partit Popular, i Marian Campello, de Compromís. La señorita Campello inmediatamente le lance a los padres que están dentro de los colegios, es decir, ustedes han decidido. Ese era el chantaje. Ese era el chantaje. Que los consejos escolares tomaran la decisión. Y cuando no han tomado la decisión, ha venido la dirección territorial y le ha dicho, el básico. Ese era el chantaje. Y aquí vienen ahora, se sientan y dicen, no, si los papás han decidido. Pero es que nos toman por imbéciles. ¿Habla usted de que es importante que haya actuaciones de este tipo, que haya intervenciones de la sociedad civil con el decretazo encima de la mesa? Dice el representante del PSOE que me parece muy bien los debates. Acaba de decir Ximo Puig que no va a cambiar ni una coma de su política lingüística. Ustedes han hecho historia. Ustedes han hecho historia. Jamás
los padres y madres de la concertada y de la pública habían ido juntos a presentar un recurso contra la educación valenciana. Y lo han hecho ustedes porque les han tocado las narices, les han coartado la libertad. Quieren decidir cuál es el futuro de sus hijos y nosotros, los que pensamos que la libertad es lo más importante, no decidimos cuál es... ¿Perdón? Señor, lo dejo. Hombre, yo creo que aquí vengo a defender cuál es mi posicionamiento, no vengo a que me insulten. Yo no he robado nada, señora. Yo no he robado nada, señora. Usted ya que está robando a los padres y madres el derecho a elegir la educación que ellos quieren. Señora, lo dejo. Eso es lo que está haciendo Compromís con el visto bueno del Partido Socialista. Y si piensa usted que insultándome va a evitar que en la Vega Baja digamos lo que pensamos, va a perder usted el partido, señora. Señora Albaladejo, va a perder. Parlem ara de maternitat. La Universitat Politècnica de València ha dissenyat un sistema d'ajuda al part perllongat. Un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico diseñado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del Hospital La Fe contribuye a reducir riesgos en los embarazos prolongados. Desde sus laboratorios han diseñado un equipo que monitoriza la señal del músculo uterino y que ayuda a predecir si se va a producir un parto espontáneo o si por el contrario tendrá que inducirse. Es un aparato que es compacto, pequeño, que nos permite, colocando estos electrodos sobre el abdomen de la mujer embarazada, registrar la actividad del músculo uterino. Con ello tenemos mucha más información de todo lo que está pasando ahí dentro y en este caso un primer desarrollo que hemos realizado es poder predecir si esa mujer va a dar a luz de forma espontánea o si va a ser necesario inducirle el parto porque se produce un embarazo prolongado. Este sistema ayudaría a los médicos y a las mujeres a tomar una decisión basada en información clínica sobre la prolongación del embarazo. Si nosotros somos capaces de saber que realmente no va a poder esa mujer dar a luz de forma espontánea en ese plazo de tiempo, sería mejor probablemente inducir ese parto reduciendo todo ese periodo adicional donde esos riesgos se incrementan. Si finalmente la mujer sí que va a dar a luz de forma espontánea, siempre se prefiere ese tipo de parto que un parto inducido, pero si al final no va a poder ser, es mejor evitar todo ese periodo de 2 semanas de riesgos adicionales. El equipo incorpora 2 electrodos, como los utilizados en los electros del corazón, y una unidad central que recibe toda la información que se envía posteriormente de forma inalámbrica al médico. Se recoge esa señal bioeléctrica y distintos parámetros sobre pues, la amplitud de la señal, su frecuencia y demás, nosotros los caracterizamos y metiéndolos en unos algoritmos que hemos desarrollado, complementamos los indicadores obstétricos habituales que están utilizando ahora los clínicos en la práctica habitual para poder predecir con mucha más exactitud si esa mujer acabará o no teniendo ese parto espontáneo. Una de sus principales ventajas es que no afecta ni interrumpe la práctica clínica habitual en las sesiones de monitores. Queremos ser lo menos intrusistas posibles en cuanto a las necesidades que pueda llevar el uso de nuestros equipos. Por eso hemos hecho un equipo que es compacto, que solo necesita 2 electrodos y colocados conectados a un aparatito muy pequeño que transmite inalámbricamente la señal y por lo tanto las matronas y el personal clínico puede desarrollar perfectamente su trabajo, tiene acceso directo al paciente, no hay grandes aparatos por ahí por el medio y pueden hacer su forma habitual. El trabajo de los investigadores de la Politécnica de Valencia y el Hospital La Fe se centra ahora en ser capaces de predecir si una inducción al parto será exitosa o si, por el contrario, el embarazo acabará en cesárea. La colecció Bancaixa mostra els diferents camins de l'art contemporani en una mostra conjunta amb obres de 14 artistes internacionals contemporanis. Por primera vez, 14 artistas internacionales contemporáneos muestran sus obras de forma conjunta a través de la Fundación Bancaja. José Manuel Ballester, Miquel Barceló, Guntenfor o Soledad Sevilla son algunos de los artistas representados en esta muestra. Se trata de una colección de arte compuesta por unas 50 piezas, algunas inéditas, realizadas entre 1894 y 2010. La colección se inició en 2004 bajo el asesoramiento del crítico de arte y actual director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet. A mí lo que me gustó de la propuesta que me hizo entonces Bancaja fue que no se trataba de tener un cromito de cada artista, sino que tenía obras realmente importantes, de comprar con criterio, de comprar obras maestras. Las obras se adquirieron en ferias como Arco, Basilea o Lisboa y suman un total de 2.000 piezas entre pintura, escultura, grabado y fotografía. La intención de la exposición, además de conseguir piezas y autores con presencia internacional, es reafirmar la capacidad que tiene la pintura para emocionar y hacer pensar. Es una exposición construida en torno a la idea de la pintura y en la cual además la geometría tiene mucha importancia y lo espiritual tiene mucha importancia, de lo espiritual en el arte, como decía Kandinsky.
La exposición se podrá visitar de forma gratuita hasta el 29 de septiembre en el Centro Cultural Bancaja de Valencia. L'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, ha presentat el macroprojecte de peatonalització de l'Esplanada, un pont que anirà sobre el mar per evitar el trànsit en el frontal del port d'Alacant. L'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, ha presentat el seu projecte davant d'un auditori format per 250 persones, entre els que es trobaven empresaris, el rector de la Universitat d'Alacant, càrrecs socialistes i al que no van acudir els seus socis de govern. Yo creo que ha venido toda la sociedad de Alicante, que es a quien iba presentado, ¿no? Y yo estoy muy contento de la masiva respuesta y que se haya quedado pequeño el salón. Muy contento, muy contento. Yo he llamado personalmente hoy a Miguel Ángel y a Nacho y los dos tenían agenda y lo entiendo perfectamente. Me conocen el proyecto, ¿eh? Por tanto, vino a la presentación a la gente que no lo conocía. Així respon l'alcalde quan li pregunten per algunes absències en la presentació. Este avantprojecte pretén peatonalitzar la fachada litoral i que el tram arribi fins a Sant Gabriel. Nosotros nos encargaron pensar qué podríamos hacer en esta zona. La idea siempre ha sido la misma. La idea ha sido objetivo inicial peatonalizar la explanada y a partir de ahí se han hecho pues, lo que hemos estado comentando. Eliminar Escalestric, mejorar la urbanización en tal sitio, en la calle México y finalmente si lo que venía en el estudio inicial, si en caso de que el tráfico que indica que puede soportar la ciudad, si no tocaría hacer otra alternativa como una más, se aporta la idea del puente. Ya repito, desde el punto de vista nuestro, es inicialmente lo que estaba previsto desde el primer momento. El cost global s'estima en quasi 80 milions d'euros i la peatonalització hauria d'estar acabada abans de que finalitzi la legislatura. Antes de que acabe el mandato, si hay ese acuerdo, peatonalizaríamos la explanada. Cortaríamos el tráfico en la explanada ya para peatonalizarla, efectivamente. Echavarri vol aconseguir el consens amb la societat alacantina deixant l'execució del pont en la dàrsena interior del port per al final. I només diu en cas de que la ciutat el requerisca. Puente solamente si la ciudad colapsa, como he explicado. Igual dentro de 5 años, 20 o nunca. Un elenc de figures per a la Fira Taurina de Fogueres de Sant Joan d'Alacant 2017. Enrique Ponce, el Juli, Cayetano Rivera, José María Manzanares i Alejandro Talavante. Serà entre el 21 i el 25 de juny. La Feria Taurina de Hogueras 2017 ya tiene cartel. Un cartel buscando una altísima calidad con la intención de que se repita la cifra de hasta 10.000 abonados que acudieron el año pasado. Habrá presencia de grandes figuras como Manzanares, Ponce, el Julio Rocarrey, Cayetano y el Fandi, que formarán parte de esta Feria 2017. La empresa destaca el compromiso y generosidad de Manuel Escribano, que lidiará de nuevo la misma ganadería con la que sufrió el grave percance de la feria pasada. Se espera un gran éxito de esta feria tras contar con un alto nivel tanto de ganaderías como de las grandes figuras. La feria, compuesta por 4 corridas de toros y una de rejones, se celebrará entre los días 21 y 25 de junio, además de la tradicional corrida de novilleros que tendrá lugar el 6 de agosto. Sería... Les parlem ara d'alicantinisme, acte de lliurament del títol d'Alacantí d'adopció celebrat en el Palau Provincial de la Diputació d'Alacant el cap de setmana passat. La música tradicional asturiana van rebre al Palau Provincial d'Alacant a Salvador Ordóñez, que enguany és el guardonat amb la distinció d'Alacantí d'adopció. Emocionado, ¿no? Porque realmente, claro, asturiano, pero yo creo que, y en los últimos 15 años he vivido en esta ciudad, he trabajado en ella, he estado muy a gusto. La verdad que hacía bastantes años que me sentía alicantino de adopción y ahora se ha confirmado. O sea, que es esto, ¿no? La verdad que una cosa, estoy muy contento. La verdad que las casas regionales, la Diputación, todo el mundo se ha portado muy bien. Este importante guardó otorga a la Diputación de Alacant a personas ilustres que han destacado por la seua destacada labor en relación con la provincia de Alacant en qualsevol de las disciplinas sociales, económicas, educativas y de investigación. El año 2001... la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante alcanzaron un acuerdo para destacar a personas venidas de fuera de nuestra provincia, pero que con su esfuerzo y su trabajo
aun procediendo de otros espacios de nuestra geografía española, son personas que han desarrollado una fuerte presencia con una impronta de su trabajo en nuestra provincia. Amb este nomenament, com a la candidata d'opció, es reconeix la trajectòria professional i acadèmica d'Ordóñez, a més de la seva dedicació i la seva vinculació a Alacant, a la que ha portat nombrosos estudis i investigacions, així com una intensa labor de coneixement i posada en valor de les roques ornamentals de la província. 576 places d'infantil a Elche per a més de 4.000 xiquets en les escoles infantils municipals i autonòmiques que manquen d'oferta suficient per a totes les famílies il·licitanes. Queda una setmana perquè finalitzi el termini de sol·licitud de plaça en les escoles infantils municipals d'Elche, que compten amb un total de 300. Una oferta pública que es completa amb la de les escoles infantils de la Conselleria d'Educació, que es queda molt escassa per a cobrir el cens de xiquets en la ciutat d'Elche. En total, sumant les places municipals i les autonòmiques, Elche compta amb 576 places en escoles infantils públiques, quan el cens de xiquets nascuts en els anys 2015 i 2017 supera els 4.000. D'esta forma, la ciutat només compta amb places públiques per al 14,4% dels xiquets menors de 3 anys, per la qual cosa la majoria de les famílies es veuen obligades a buscar una alternativa en les escoles infantils concertades i també en les privades. Els venedors del Mercat Central de València han celebrat la seva tradicional ofrena de flors a la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, que durant tot l'any es venera en una capella dins del propi mercat i que està exposada una setmana en el centre del recinte. El Mercat Central de València se llenava un any més de cantos, flores i alabanzas a la patrona durant el tradicional homenatge que cada any realitzen els venedors a la Virgen de los Desamparados. Decenas de devotos, compradores y turistas se reunían en torno a la imagen de la Mare de Déu que permanece en el mercado desde hace 24 años y que es trasladada al centro del recinto durante la primera semana de mayo para recibir la ofrenda de sus vendedores. Tras el rezo de una oración se entonaron candalbaes y el himno de la coronación de la patrona, cuya imagen recibió la ofrenda floral de las camareras de la Virgen del Mercado Central, que también son vendedoras y que se encargan de su cuidado. La imagen de la Virgen de los Desamparados, que lucía un manto bordado en oro y plata regalado por los propios vendedores, permanecerá expuesta en el centro del Mercado Central hasta el próximo miércoles, cuando regresará a la capilla en la que se venera durante todo el año dentro del propio recinto del mercado. Durante toda la semana se recogerán donativos destinados a la Casa de la Caridad. Anem a l'hemicicle de les Corts Valencianes. Allí el diputat autonòmic del Partit Popular, Juan de Dios Navarro, denuncia ninguneo del Consell a la província d'Alacant en matèria d'agricultura. Així ha començat la seva intervenció el diputat del Grup Popular en les Corts, Juan de Dios Navarro, en la Comissió d'Agricultura. Ustedes no son ecuánimes en las órdenes que convocan. Usted sabe que ya simplemente con la orden 5 del 2016 del 11 de abril hay una provincia que está totalmente discriminada por este consell del Titanic, que se destaca por dar la espalda siempre a la misma provincia, a la provincia de Alicante, a la que yo pertenezco, y que casualmente algún diputado que no está aquí se le llena la boca de defenderla. Hoy me hubiese gustado que estuviera aquí para que defendiera por qué una vez más, con esta orden, se demuestra que el Titanic está dejando de la mano, está ninguneando, está despreciando y está olvidando a una provincia tan importante como la provincia de Alicante. El diputat popular denuncia la discriminació del Consell a la província d'Alacant en matèria d'agricultura. Ja en la orden decían que habían dos grupos para Castellón, tres para Valencia, uno solo para Alicante. ¿Usted cree que está bien que solo un grupo para la provincia de Alicante? ¿Usted cree que la provincia de Alicante no se merece el respeto de este Consejo?
Els populars exigissen al Consell que reconega un segon grup d'acció local perquè 13 municipis del sud de la província d'Alacant puguen rebre fons de la Unió Europea per valor de 3 milions d'euros per ajudes al medi rural. El diputat autonòmic de Podemos, Antoni Estany, i candidat a la secretaria general del seu partit en la Comunitat Valenciana, presenta una moció sobre el canvi climàtic i accepta esmenes de Ciudadanos i de Compromís. Señor Estany, com vostè vulgui. Sí. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a la Cámara a los abandeños. Señorías, perdonen. Intentem tindre un debat pausat i calmat. Sí. Señorías, vuelvo. Señor Estany. Bueno, creo que no ha sido un insulto, en cualquier caso pido disculpas. No, o sea, sí, señorías, el señor Estany. Señor Estany, demana vostè. Señorías, els dono la meva paraula que no ha estat en este punt concret atenent el que ha dit el senyor. En tot cas, el senyor Estany acaba de demanar disculpes. Senyor Estany, vaig a vostè al tema. Bueno, pues dar las gracias a los grupos por sus aportaciones para llegar a esta enmienda transaccional donde reflejamos e incluimos la propuesta de Ciudadanos, que incorpora un elemento nuevo sobre cómo explicar el cambio climático atendiendo a las distintas consecuencias que puede tener y atendiendo a las distintas capas, digamos, poblacionales, ¿no? Incluimos también la de Compromís, entendiendo que efectivamente la estrategia valenciana de lucha contra el cambio climático debe ser un elemento importante, pero matizando pues que esta confección no puede ser, digamos, una excusa para prolongar la toma de medidas y no poner en marcha soluciones desde ya, ¿no? Porque aunque se están haciendo, efectivamente, se están tomando algunas acciones relativas a adaptarnos o mitigar los efectos del cambio climático, pensamos que no hay ni una gran coordinación, pensamos que hay una falta de coordinación, una falta de comunicación entre estas distintas acciones y que la Consellería debería avanzar en varios puntos su actividad sobre un tema tan determinante y del que dependen tantas cosas, ¿no? Las medidas que planteamos en este sentido tienen que ver en cómo somos capaces de educar en cambio climático, implementando medidas de alfabetización climática para que conozcamos y valoremos sus efectos. La Diputació Provincial d'Alacant trau a la llum obres de Jerónimo Jacinto de Espinosa com a homenatge a un dels referents de l'art valencià del segle XVII. Els actes programats amb motiu del 350 aniversari de la defunció de Jerónimo Jacinto de Espinosa han arrencat en el Museu de Belles Arts en Gravina d'Alacant, el MUBAG, amb l'exposició de dos obres d'aquest artista contestano. És una forma de, por un lado, recordar a un pintor relevante, de lo más importante en esos tiempos en la comunidad valenciana, en Valencia, y al mismo tiempo poner en valor fondos que tenemos en el MUBAG y que con motivo de la celebración de aniversarios como estas, con estas características o con estas circunstancias, pues nos permiten de alguna manera hacer rotar nuestros depósitos, nuestros cuadros y ponerlos por lo tanto en valor. El museu ha programat, a més, una conferència i un concert en memòria del pintor, destacat en representant de l'art valencià del segle XVII. La mostra romandrà fins a l'1 d'octubre i consta de les dues úniques obres que atresora en la seva col·lecció particular la Diputació Provincial d'Alacant, Sant Pere Màrtir i l'atribuïda Dormició de la Mare de Déu, dipòsit de la Fundació Elisa Tomàs Justi. Estas obras se han reubicado
en este espacio completamente diseñado para albergar esta conmemoración. Va a estar desde ahora, desde el mes de mayo hasta finales de septiembre. Tengo que decir que lo que sí que hemos intentado ha sido hacer un pequeño homenaje a este artista magnífico. Es un pintor barroco, un pintor que puede estar dentro del, está dentro del siglo XVII, nacido en Constantina, pero al nivel de Francisco y de Juan Ribalta, los grandes artistas de la pintura barroca, y también del murciano Pedro Orrente. Ara combinem l'esport i pujar escales, que és un esport molt sa. La pujada a l'Hotel Bali de Benidorm comptarà amb 350 participants. Uns 350 corredors prenen part este dissabte, dia 13 de maig, en la 14a edició de la pujada vertical al Gran Hotel Bali de Benidorm, prova que pertany al circuit mundial Torre Running World Association. Esta prova d'atletisme extrem única a Espanya en la qual els atletes hauran de superar un desnivell de 190 metres ascendint 52 pisos i superant els 924 graons de l'edifici ha sigut presentada per Anna Pellicer, edil d'Esports de Benidorm. L'ascensió a l'Hotel Bali, el més alt d'Europa, començarà a partir de les 5 de la vesprada i comptarà amb la presència de grans especialistes mundials tant en homes com en dones, com l'actual campió del món, el primer del rànquing d'enguany, i l'alemany Christian Redl, guanyador del passat any i plusmarquista de la carrera. Visita pastoral del bisbe Don Jesús Murgui als col·legis La Milagrosa d'agost i Nostra Senyora dels Àngels d'Alacant. Don Jesús prosigue con la visita pastoral a los colegios diocesanos. Hoy estamos en agost, en el colegio La Milagrosa. Todos se reúnen en el gimnasio del centro para recibirle. Hay varias intervenciones habladas y algunos cantos en este primer momento del día. Como es su costumbre, el obispo entra en todas y cada una de las aulas de los centros que visita y dedica un tiempo a conversar con los alumnos. Estos, a su vez, en ocasiones le preparan alguna sorpresa, como esta actuación musical. Y al día siguiente, 4 de mayo, era recibido de esta manera en el colegio de Nuestra Señora de los Ángeles en Alicante. Niños, y también padres, le daban la bienvenida. Después se hizo un sencillo acto dedicado a la Virgen María con la intervención de varios alumnos. En esta ocasión pudimos estar presentes en el coloquio que Don Jesús habitualmente tiene con los padres y madres en estas visitas pastorales. Durante este tiempo, además de dirigirles unas palabras, escucha también sus propuestas y responde a sus preguntas. Como ya hemos explicado, el obispo dedica tiempo a todas las aulas del colegio. Además, en otros momentos de la jornada, tiene encuentros con los profesores y con el equipo directivo del centro. Les dades d'ocupació apunten a un rècord d'afiliacions de dones que arriba al 46% dels 18 milions. Obrim l'espai d'economia amb Carlos Rico. ...2017 puede ser el año del impulso a la creación de empleo... ...de hecho, hay sectores donde se está generando riqueza... ...y ya se notan los efectos en índices de empleo... ...como por ejemplo en los autónomos... ...que parece ser que representan a ese motor económico... ...que genera sinergias de trabajo. Hay una gran noticia que a veces pasa desapercibida... ...y que desde que se inició el año... ...se han creado, mejor dicho, se han transformado en profesionales... ...20.000 autónomos, es una cifra... muy importante. A título de más aproximadamente, esto puede representar unos 3 millones de autónomos en este país. ¿Se dan ustedes cuenta de la importancia que estos autónomos puedan crecer y que cada uno de ellos emplease a una sola persona?
habríamos de esa manera acabado con el desempleo en nuestro país. En estos datos también hay que observar la clasificación minuciosa de los perfiles. Jóvenes, personas mayores, hombres, mujeres. ¿Qué perfil está mejorando su acceso al mercado laboral? El tema de la igualdad no solamente es el nivel de que la mujer trabaje, que es importantísimo y que ha llegado a socorro en momentos de crisis. Es que también a nivel del trabajo puedan tener las mismas posibilidades, los mismos cargos y ante los mismos cargos y las mismas responsabilidades, las mismas retribuciones. La retribución es responsabilidad, riesgo y resultado. Eso es lo que hay que valorar, sea mujer y sea hombre. Y la retribución debe de ser precisamente lo que yo llamo las tres R's. Una vez se observa que parece que mejoran las condiciones económicas, también es el momento de compararse con otros países del entorno en los índices económicos de referencia. Hay miles, yo digo centenares de miles de índices que van midiendo todo. A mí es fácil de medir por mi talla, ¿no? Hay un índice que es muy significativo, el índice que se llama de libertad económica y se clasifican a los países, 178 países. España nada más y nada menos que ocupa el puesto número 69. Con anterioridad a ese mismo índice, España ocupaba el puesto 43. ¿Por qué estamos tan alejados de lo óptimo? Hay dos temas importantes para la libertad económica. En primer lugar, la dichosa corrupción, que efectivamente altera la libertad económica, esa igualdad entre la gente que quiere proponer y quiere trabajar. Y en segundo lugar, las trabas administrativas. Trabas administrativas que limitan la libertad de negocio y también la libertad de comercio. Esto es a nivel mundial. A nivel Europa, España ocupa el puesto 31 sobre 43. Yo siempre diré, y no me cansaré de decir, que cuanto más libertad, más desarrollo y más empleo. Pero cuidado, la libertad bien interpretada, la libertad tiene que ser dentro, efectivamente, de un orden. Obrim ara la pàgina esportiva del cap de setmana amb la nostra companya Isabel Montaño. Pol Bueso, defensa de l'Hèrcules, assegura que ningú podia imaginar al principi de la temporada que l'equip alacantí no es classificara per a disputar la promoció d'ascens. El jugador assegura que ha sigut una decepció per a tots i que quan va signar per el club era inviable pensar que no pogueren ascendir. El central diu que en Cornellà, a pesar de no haver res en joc, l'Hèrcules desitja tancar la lliga amb el cap alt i defendent l'escut. Pluges en alguns punts de la Comunitat Valenciana, encara que també pujaran les temperatures. Li contem ara la predicció meteorològica per al cap de setmana. Demà dissabte encara començarem el cap de setmana amb vent de ponent. No obstant, cada vegada bufarà més fluix i a migdia deixarà pas el vent de sud-est. Al cel només veurem alguns salts. A partir de diumenge el vent bufarà de sud-est deixant les temperatures més baixes a la costa, però més altes al nord i per l'interior de la Comunitat Valenciana. Ja arribarem a l'equador del mes de maig amb poques perspectives de canvis perquè dilluns i dimarts tots els models continuen marcant sol, calor i estabilitat. Obrim pàgina nacional amb la borsa espanyola. La Comissió Europea va elevar 5 decenes la seva previsió de creixement per a Espanya enguany fins al 2,8% i 3 decenes per a l'any pròxim. La Comisión Europea eleva 5 décimas su previsión de crecimiento para España. De esta forma, el crecimiento de este año sube hasta el 2,8%, mientras que el del año próximo se sitúa en el 2,4%.
El Ejecutivo comunitario prevé así que el déficit público español se reduzca en 2017 hasta el 3,2% del PIB, una décima por encima del objetivo del 3,1% pactado con Bruselas. España saldría así, como informó más tarde el ministro español Luis de Guindos, de la lista de países con déficit excesivo, tal y como se comprometió a hacer con Bruselas, pero sin cumplir el objetivo pactado. Este año vamos a estar muy cerca del objetivo, que es un 3,1%, me parece que nos darán un 3,2%. Y el año que viene, que estaremos claramente por debajo del 3%, con lo cual ya España saldría de lo que se denomina el brazo correctivo, ¿no?, del procedimiento de déficit excesivo. De Guindos aseguró que España está creciendo de una manera intensa, pero también equilibrada, ya que este crecimiento está basado no solo en la contribución de la demanda doméstica, sino también en la del sector exterior y sobre todo en una gran generación de empleo. La Unió Europea prosseguís la negociació d'acords de lliure comerç amb els països de Mercosur i amb Mèxic, en els que descarta de moment rebaixar el nivell d'ambició a pesar dels obstacles a què s'enfronten. Los ministros de Comercio de la Unión Europea avalaron este jueves en un consejo en Bruselas los avances de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio que mantienen con los países del Mercosur y México. Hasta el momento, los integrantes de la eurozona han descartado rebajar el nivel de ambición pese a los obstáculos a los que se enfrentan. En el caso de las negociaciones entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, la Comisión cree que es un momento muy positivo para poder ir adelante con este acuerdo, aseguró hoy tras la reunión la secretaria de Estado española de Comercio, Marisa Poncela. Y yo creo que es un momento muy oportuno, o sea, se dan las circunstancias para que Mercosur sea de interés para Europa y Europa para Mercosur. Respecto a la negociación iniciada hace un año para modernizar el acuerdo global de la Unión Europea y México, Poncela destacó el interés de México en el acuerdo ante la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir de la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump. Precisamente por la situación que se le ha venido de venida a México de repente, fundamentalmente con los acuerdos que tenía con su vecino del norte, y por eso la Unión Europea está decidida a que avancemos en esta negociación. De acuerdo a la Comisión Europea, aspira a cerrar la negociación este año de ambos convenios comerciales con el mismo nivel de ambición que acordó hoy. La reina Letizia, que ha presidido el Día Mundial de Creu Roja amb el lema Mujer, Compromiso y Solidaridad, reclama el compromiso de todos para conseguir el progreso. La reina Letizia ha presidido hoy el Día Mundial de Cruz Roja con el lema Mujer, Compromiso y Solidaridad. En un acto celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, doña Letizia ha reclamado el compromiso de todos. El compromiso empieza en las políticas públicas, en las empresas, en instituciones como Cruz Roja, en la escuela, en cada casa, en cada uno de nosotros. El compromiso empieza ahí, pero no termina nunca, y el mundo será, desde luego, más pacífico, más próspero y sostenible si la igualdad de géneros es un hecho. Muchas gracias. La reina ha destacado la labor de la Cruz Roja con las mujeres y las niñas porque, aunque su situación ha mejorado, la discriminación persiste en diferentes grados en muchos lugares del planeta. Doña Letizia ha entregado las medallas de oro de la Cruz Roja Española, máximo reconocimiento de esta institución, a 8 personas, instituciones o empresas que han destacado a lo largo del año por su compromiso social y la labor solidaria. Los premiados han sido la Asociación de Mujeres Juristas Senegalesas, el expresidente de Cáritas Española Rafael del Río Sendino, el Colegio de Enfermería de Sevilla, la periodista María Rosa Calaf, la Fundación Ana Bella, la Fundación Barraquer, la empresaria de Lady Isabel Dessing Isabel García Salguero, joven diseñadora con síndrome de Down, y la cantante Sole Jiménez. El acto se ha iniciado con la representación de un fragmento del espectáculo Medea de Pilar Tábora. ¡Libertad! Felipe González exigís al cap de l'estat venezolà Nicolás Maduro que no s'invente una constituent, convoque eleccions i que demani a la policia que deixe de disparar en els carrers a la gent que reclama llibertat. Y la tercera cosa, que es muy evidente, para decirle al presidente Maduro, no se invente una constituyente. Convoque elecciones a gobernadores, elecciones municipales y adelante las elecciones generales. Es decir, devuélvale la voz al pueblo. El proceso de descomposición y de destrucción es tan grande que todos a una tenemos que buscar ayudar en una salida.
La próxima cátedra del Museu del Prado, que tindrà lloc en 3 mesos d'octubre i novembre, tractarà diversos aspectes relacionats amb el tractament d'obres de grans mestres com Tiziano o Goya. Precisión, paciencia, cuidar hasta el más mínimo detalle y vocación es lo que se necesita para el tratamiento de obras de arte como esta en el Museu del Prado. Este año la cátedra de la Pinacoteca Española más importante estará a cargo del taller de restauración de pintura. Creo que es una ocasión magnífica para que el asistente a esta cátedra pueda vivir la experiencia del día a día en los talleres de restauración. Con un equipo de expertos que consigue que parezca fácil lo difícil, restaurar algunas de las obras monumentales de la historia de la pintura, de artistas como Velázquez o Goya. Contamos con unos talleres de restauración de pintura de una experiencia acumulada increíble. Una generación que se formó a partir de los años 80 y que hoy en día ha llegado a su plena madurez. Tiene a sus espaldas las restauraciones de las más importantes obras maestras que nos podamos imaginar. Sería un orgullo que para cualquier institución internacional que uno solo de ellos pudiese trabajar en sus talleres. Nosotros tenemos la suerte de contar con un equipo completo. Esto hace el taller de restauración de pintura extraordinario, ¿no? Y yo creo que es el momento de mostrar todo este conocimiento y todo este saber. A golpe de pincel y color, el objetivo es reforzar y renovar la presencia de obras que sufren el paso del tiempo. Los meses de octubre y noviembre podremos ver con nuestros propios ojos la lucha contra los efectos de ese paso del tiempo y de un arte que trata de darle una segunda o tercera vida a la pintura. París, fin del siglo, Signat, Rendón, Toulouse, Lautrec y sus contemporáneos. Es la exposición que el Museu Guggenheim a Bilbao dedica al París de finals del segle XIX i ho fa amb 125 quadres, molts d'ells mai mostrats abans al públic. El París de finales del siglo XIX se exhibe en Bilbao, en 125 cuadros que reflejan la efervescencia política y creativa de la época. París, fin de siglo, Signac, Redon, Toulouse-Lautrec y sus contemporáneos es la exposición que el Museo Guggenheim dedica a este periodo, una etapa marcada por la diversidad de movimientos pictóricos de vanguardia que ahora se exponen en esta muestra con cuadros procedentes de colecciones privadas. La exposición se divide en 3 salas. La primera está dedicada a los neoimpresionistas. Paul Signac se convierte en el máximo exponente de este movimiento. Mediante la técnica del puntillismo, consigue crear sus composiciones paisajísticas. Con esta yuxtaposición de colores, logra plasmar un mayor abanico cromático sobre el lienzo. La segunda sala está envuelta por el movimiento simbolista. 22 obras de Odilon Redon cuelgan de sus paredes. Son los lienzos en los que el artista francés muestra sus tétricas obras encumbradas sobre cabezas flotantes, arañas y otros enigmas nacidos de una noche de pesadilla. El París más bohemio y alegre encuentra su espacio en la tercera sala. Los carteles, estampas y litografías que atavían esta antecámara sumergen al visitante en un cabaret de la época. Aquí destacan las obras de Henri Toulouse-Lautrec, que muestran los locales y a los personajes de la vida nocturna parisina. Hasta el próximo 17 de septiembre, el Museo Guggenheim de Bilbao acoge esta muestra de la vanguardia francesa de finales del 19. Viggo Mortensen, realista, sensible i amant de les paraules, es converteix en lector de poesia en la Setmana de la Poesia a Barcelona. Sensible, realista, amante de las palabras, creador e intérprete en esta ocasión no solo como actor, sino como lector de poemas durante la Semana de la Poesia de Barcelona, en la que participa junto al argentino Fabián Casas. Mortensen y Casas, que se conocen desde hace más de una década, protagonizarán la lectura de los poemas escritos por ambos. Poesía viva, tal como la siente el actor, pero lejos del dominio que ejerce sobre la sociedad otras artes, como la novela o la que él mismo conoce a fondo, la del arte escénico. Y es que lejos de encandilar, la poesía, como cualquier otro medio artístico, puede resultar aburrida, sosa, pero hay momentos en los que te llama la atención, te atrapa y ya no te deja marchar ni olvidarte del entorno. Creo que la poesía para mí no es tan diferente a la fotografía, la pintura, la actuación, incluso el acto de ir al cine o de caminar por la calle y reaccionar, digerir lo que estás viendo, sintiendo.
es una manera de recordar, de interpretar, reinterpretar lo que está pasando a tu alrededor. No ha podido esconder Viggo Mortensen su tristeza por la gradual desaparición de las librerías, aquel libro, aquel tomo que se siente entre las manos, que se ojea y se palpa, y que hoy deja en seria desventaja al crítico de la tecnología, quien huye de los libros digitales, igual que hace él cuando se le invita a citar a sus poetas de cabecera. O doy una lista con 500 nombres o no doy nada, ha dicho. Igual le debe pasar cuando los curiosos queremos saber con qué director de cine trabaja más a gusto o qué película le ha gustado más de las interpretadas. Siempre parco en palabras y pausado en sus gestos. Cridan eres paraules del representante de España a Eurovisión. Manuel Navarro creo que Portugal es el gran favorito para posarse la corona en la gala final de este dissabte. Encara que no perde la esperanza de sorprende amb la seua actuación. Bueno, a mí las canciones que más me gustan son Portugal, Amar pero estoy, y Blackbird de Finlandia, pero Finlandia se cayó en la semifinal, cosa que me sorprendió bastante. Pero bueno, es lo que tiene este festival, que nunca sabes lo que te puede pasar. Iba top 10 de las apuestas y se cayó. Pero sí, a mí Portugal me gusta mucho y creo que va a ganar Portugal este año Eurovisión. Després de la ressaca de la recent celebrada Festa del Cinema, que va animar a acudir a les sales a més d'un milió i mig d'espectadors, arriben noves cites que donaran vida a la cartelera. Es deixem amb algunes opcions per a este cap de setmana. No sabemos qué coño hay fuera. Con Alien Covenant, Ridley Scott vuelve a los orígenes de la serie que dirigió hace 40 años, El octavo pasajero, y continúa la historia planteada en Prometheus, recuperando a Michael Fassbender por partida doble, como el androide David y su mejorada copia, Walter. John y Cristina. Hola, Cristina. Dos hombres de negocios están a punto de llevarse 5 millones de dólares obtenidos ilegalmente, hasta que aparece un tercero. Manny es el debut estadounidense del español Martín Rossetti. He hecho una pregunta. Las guerras van y vienen. La cinta rusa Paraíso y la croata Bajo el Sol reflexionan sobre dos contiendas, la Segunda Guerra Mundial y el conflicto serbo-croata, en los que el amor jugará un papel importante. Revisión de la pena de muerte en Sudáfrica en el filme Guardián y Verdugo sobre el juicio a un joven ejecutor acusado de matar a 7 hombres negros a sangre fría. Demonios tus ojos es un drama psicológico que comienza cuando un joven cineasta afincado en Los Ángeles regresa a Madrid tras descubrir que su hermana pequeña es protagonista de un vídeo erótico. Ciencia ficción, acción y comedia se mezclan en Le llamaban Jig Robot, en la que un ladrón de medio pelo desarrolla superpoderes. A punto de celebrar el 50 aniversario de boda de los padres, sus hijos se enteran de que la madre ha pedido el divorcio. Humor made in Japan en Maravillosa Familia de Tokio. Los más pequeños pueden elegir entre la lucha de dos colegas al rescate contra un malvado hombre que quiere convertir a los humanos en robot o la aventura de Richard, un gorrión que sueña con ser cigüeña. ¡Oh, tulipanes! ¡Me mato! Esto sin duda lo incluiré en mis memorias. Apleguem al final d'este informatiu i ho fem parlant de festes de moros i cristians. Acomiadem este informatiu amb imatges de Petrer. Este cap de setmana s'estan celebrant les festes de moros i cristians de Petrer. Dissabte pel matí i diumenge per la vesprada són les entrades, els actes més destacats. Però durant tot el cap de setmana, Petrer celebra les seues festes en honor a Sant Bonifaci Màrtir. Que tinguen un bon cap de setmana fins dilluns. Emoción y tradición se combinan para dar vida al sueño de la fiesta.